La oposición de Venezuela en contubernio con la derecha internacional está detrás de los nuevos intentos magnicidas contra el presidente Nicolás Maduro para deponerlo por la vía no electoral. Así lo reveló a Telesur Miguel Rodríguez Torres, ministro de Interior, Justicia y Paz del país bolivariano, quien detalló que estos planes vinculan al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, y a elementos anticubanos como el terrorista Luis Posada Carriles. Ciudadanos cubanos residentes en Florida, Estados Unidos, se reúnen en Bogotá para planificar acciones violentas contra Venezuela, y ahí estuvo un señor llamado Eduardo Macaya, alias Eddie, del Frente Patriótico Anticomunista de Miami, que es el enlace directo con Posada Carriles. Posada Carriles está muy mal de salud. Está muy mayor. Ha estado también inclusive hospitalizado, pero utiliza a este señor como un lugarteniente de él para contactar, para movilizar redes, para financiar operaciones contra Venezuela. ¿Las financia quién? ¿Luis Posada Carriles? Luis Posada Carriles, presumimos nosotros que de alguna fuente aquí pudiesen estar participando inclusive agencias de inteligencia extranjeras para financiar, o Luis Posada Carriles tendrá su fuente de financiamiento. Ellos hablan, más adelante hablan de 2,5 millones de dólares para financiar el asesinato del presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, Rodríguez Torres reconoció que frente a estos intentos, la gran mayoría de los venezolanos tiene una posición que se apega a los canales democráticos y cuenta con el apoyo decidido de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que respalda el gobierno legítimo del presidente Maduro.